el Congreso Nacional de la UNEFA en Acapulco, Guerrero. Ricardo Tuca Ferretti es el nuevo director técnico de los cementeros de Cruz Azul. NFL desesperada por contratar a mariscales de campo universitarios en el draft del próximo mes de abril. Todo listo para la versión 2023 del Clásico Mundial de Béisbol. Confirman inicio de la temporada regular de la Liga de Fútbol Americano Profesional de nuestro país. Amigos, ¿cómo están? Eh, nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla, Bla, Bla Deportivo. Hoy antes de ir propiamente a todo el material que ya tenemos debidamente preparado para compartir con todos ustedes. Bueno, pues en primer término, agradecer que nos estén siguiendo a través de la transmisión en las redes sociales. Gracias por estar en contacto con nosotros y enfáticamente agradecemos también subrayadamente eh, el agradecimiento para quienes también están entrando en contacto con nosotros con sus comentarios, sus sugerencias, sus indicaciones. Gracias, gracias por estar en contacto con nosotros. Pero antes de ir a todo ello... Permítame hacer un par de comentarios que tienen que ver con la actualidad del deporte en México. En primer término, ya quedó apuntado allí en lo que será algunos de los temas que abordaremos en esta jornada. Finalmente, el experimentado, algunos dirán, el veterano técnico de origen brasileño, Ricardo El Tuca Ferretti pues ha sido designado como el nuevo timonel del conjunto de los cementeros de Cruz Azul. Ustedes se recordarán de eso que pretendidamente fue un proceso de selección, de eso que aparentemente había sido una evaluación, un conjunto de entrevistas con al menos media docena de aspirantes a tomar ese puesto que había dejado vacante Raúl el Potro Gutiérrez, el bisoño técnico mexicano que lamentablemente... Fue despedido y que dejó, por supuesto, a Céfala la posición de director técnico de los cementeros de Cruz Azul. Se barajaron distintos nombres, eh, José Manuel El Chepo de la Torre, algunos hablaron de Jaime, el Jimmy Lozano, otros más incluso se atrevieron con la audacia que le es característica eh, a alguna parte de la prensa debidamente lubricada, eh, la prensa deportiva de nuestro país, a mencionar el nombre de Ricardo Antonio Lavolpe, algunos otros más empujaron fuerte la idea de que hugo sánchez estaba listo y tenía todos los merecimientos para tomar esa responsabilidad paco palencia un hombre identificado podríamos decir con los colores cementeros surgido incluso de esa cantera y bueno como de última hora se empezó a señalar con insistencia el nombre de ricardo eh, Ferretti, el técnico brasileño, a quien todo mundo en el balompié mexicano identifica como el Tuca. Bueno, habrá que recordar que efectivamente ha tenido diferentes títulos, que ha sido un técnico muy reconocido, incluso eh, con muchos dividendos en términos de resultados positivos, pero en la responsabilidad más reciente que asumió con el equipo de los Bravos de Ciudad Juárez, el equipo de Paso del Norte, pues, lamentablemente le fue muy mal en un par de torneos que estuvo ahí Ricardo el Tuca Ferretti y algunos sostuvieron la idea de que no es lo mismo tener un equipo como Tigres de Universitario de Nuevo León con una chequera tremendamente abultada y con un presupuesto ilimitado a llegar con una escuadra como la chihuahuense de Paso del Norte y esperar a que los refuerzos sean más o menos confiables y a que a los jugadores que se puedan incorporar a la escuadra resulten igualmente rendidores. No se presentó ninguna de estas circunstancias y Ricardo el Tuca Ferretti simple y sencillamente fue separado de esa responsabilidad. Meses después Aparece la ocasión y aparece la oportunidad de dirigir a los cementeros de Cruz Azul, un equipo que ciertamente ha perdido poderío económico y poderío futbolístico también. Y que, bueno, en todas esas mesas tertulianas se habla mucho del plantel, de lo que le falta, de lo que le sobra a los cementeros de Cruz Azul, pero nadie, absolutamente nadie se ocupa del problema central de Cruz Azul. El problema básico de los cementeros de Cruz Azul no pasa por la eh, posición de director técnico, tampoco atraviesa por el número de extranjeros que tiene la plantilla, mucho menos se podría considerar si hay jugadores con bajo o alto rendimiento en este momento en el campeonato mexicano. No, desde hace ya un poco más de un par de años, el problema central, el problema nodal de los cementeros de Cruz Azul es que nadie sabe quién manda en la cooperativa. Ciertamente hay algunas plantas productoras de cemento y de otros artículos que, que siguen en actividad y que siguen generando, pero hay otras plantas que están absolutamente inactivas y por qué se presenta esta circunstancia porque ustedes se recordarán de ese nombre que fue emblemático en muchos años o durante décadas en el balompié de paga de nuestro país, Guillermo Billy Álvarez, Billy Álvarez está prófugo de la justicia, acusado de malversación de fondos, acusado de abuso de confianza y ese litigio es el que tiene realmente en un extravío absoluto a la organización cementera de Cruz Azul. No, impo no importa si es el señor Velázquez, no importa si es otro el nombre o el apellido de quien va a dirigir la cooperativa, mientras en el terreno de lo litigioso, mientras en el terreno de lo legal, mientras en el terreno de los ordenamientos, no quede debidamente establecido y no quede esclarecido. ¿Quién tiene los derechos para manejar la administración de la cooperativa Cruz Azul, que después fue cambiada con una artimaña de carácter legaloide por la Cruz Azul? Imagínense ustedes en qué temas andaba el señor Billy Álvarez. Por lo pronto, no ha podido comparecer o no ha querido comparecer ante los tribunales, ante el Ministerio Público que lo reclama y ese... Ese, señoras y señores, ese es el problema central, ese es el problema nodal de Cruz Azul. Va a llegar el Tuca Ferretti, a quien todo el mundo le aplaude, a, o casi todos le aplauden, pero evidentemente va a estar absolutamente restringido y condicionado por esta circunstancia. Estaremos pendientes de lo que suceda con Cruz Azul, que ya estrena, ya presentó a su nuevo timonel, Ricardo, el Tuca Ferretti. Hacemos un primer paréntesis. Y regresamos en el Bla, Bla, Bla deportivo. Volvemos. A partir de este día y hasta el próximo 26 de febrero se llevarán a cabo todas las actividades correspondientes al Congreso Nacional de la UNEFA, la agrupación que reúne a los mejores equipos de fútbol universitario de nuestro país. Como se sabe, la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, UNEFA, cuenta con el pleno reconocimiento de los aficionados al deporte de las tacleadas desde hace varias décadas y tiene un impacto significativo en toda la República Mexicana. Temas de diversa índole serán tratados en esta reunión anual, además desde luego de la conformación del calendario de la categoría llamada de Liga Mayor, así como el debate en el rubro de la elegibilidad. Acapulco Guerrero es la ciudad anfitriona de este Congreso Nacional, de donde se espera se generen positivos acuerdos para contar con una temporada tan brillante como la que terminó coronando recientemente a los Borregos Salvajes del Tec de Monterrey, Campus Monterrey. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues efectivamente, la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americana, todos los representantes de los equipos que pertenecen a esta agrupación, se encuentran reunidos allá en el Pacífico Mexicano, en lo que ellos identifican coloquialmente como el Congreso Nacional de la UNEFA. Ya estaremos eh, de manera detallada platicando un poco más adelante de ello. Pero por lo pronto, por supuesto, eh, hablar de lo que también ha trascendido estrictamente como noticia, sino de última hora, sí, por supuesto, de lo que corresponde a la actualidad del deporte profesional en México. Ustedes se recordarán que luego del de enorme y terrible, tristísimo fracaso del representativo de la Federación Mexicana de Fútbol en la Copa Mundial de Qatar 2022, bueno, se desataron toda una oleada, toda una cascada de críticas en contra de los señores federativos, los cuales son encabezados por John de Luisa, que nadie ignora, por supuesto, que tiene décadas siendo uno de los empleados más cercanos, uno de los colaboradores más conspicuos de Emilio Azcárraga, por si a alguien le quedara duda de quiénes son los auténticos dueños del de balón en México y por qué provocar o proponer siquiera alguna clase de modificaciones o de cambios resulta eventualmente imposible. Bueno, pues John de Luisa fue colocado allí por el poderío de la oficina presidencial de Chapultepec 18 y ahora resulta... Que luego de las críticas y después de haberse sostenido durante 60 días posteriores a la culminación de la Copa del Mundo, donde había anunciado con bombo y platillo una gran transformación, una concatenación de modificaciones importantes en el fútbol profesional de nuestro país y que terminó siendo una auténtica tomadura de pelo, como si a usted, a mí y a los millones de aficionados al balompié profesional en México. Hubiesen pretendido simple y sencillamente darles a tole con el dedo. ¿Por qué? Porque las modificaciones pretendidamente más exigidas, más claras, más de sentido común, pues esas quedaron en veremos, y ya lo confirmó desde Torreón Coahuila el señor Alejandro Iraragorri, que ya lo identificaron como el del apellido impronunciable. Bueno, el señor Iraragorri ya clarificó. Es que lo del ascenso y el descenso, bueno, eso los vamos a discutir el Consejo de Dueños. Ni siquiera los equipos de la categoría mal llamada de expansión, que en realidad es de, extin de extinción, ellos no tienen derecho ni siquiera a opinar, ni a escuchar, ni a asomarse a esa discusión. Oye, lo de la multipropiedad, bueno, eso tiene que ser resultado de un proceso. No se puede simple y sencillamente por decreto. Repito textualmente las palabras de Alejandro Iraragorri. Por decreto no se puede eliminar la multipropiedad. Que alguien le diga al señor Iraragorri que la multipropiedad está prohibida, es violatoria de la normatividad y del reglamento de FIFA, evidentemente también de la propia Federación Mexicana de Fútbol. No hace falta un decreto. Lo único que es necesario es que se respete el reglamento y con eso terminamos con la multipropiedad. Así es que entonces, imaginen ustedes la reducción de jugadores extranjeros. No, no, sí, nos vamos a ir de nueve extranjeros a solamente ocho para esta campaña. No, pues no le exageren con tanta reducción. No vaya a ser que efectivamente en algún partido haya más jugadores mexicanos que elementos extranjeros. En fin. Esa tomadura de pelo que pretendió John de Luisa establecer como la gran modificación, la gran transformación, el gran, el gran cambio que requería el balompié profesional de nuestro país, pues ha terminado el día de hoy con la renuncia anticipada de John de Luisa a la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol. Ah, bueno, pero, pero no se adelanten, no piensen que ya tomó su portafolio, cerró la puerta de su oficina y se fue de las oficinas ubicadas en eh, Toluca, en la capital del Estado de México. No, no, está perfectamente esclarecido. No sabemos si el Consejo de Dueños le va a aceptar o no la renuncia a John de Luisa. Tendría que esperar hasta el mes de mayo que está programada, que está agendada, que se encuentra calendarizada la próxima reunión del Consejo de Dueños para entonces decidir y entonces de, determinar si le aceptan o no la renuncia a John de Luisa, puede ocurrir y a nadie debería llamar a sorpresa que efectivamente el Consejo de Dueños, que ya sabemos quién encabeza y quién es realmente quien decide allí, y solamente hay que ir a preguntar a las calles de Chapultepec 18, en la capital del país, quién despacha en ese inmueble. Y entonces, si este señor lo decide, bueno, pues a John de Luisa le buscarán otro sitio en donde seguir en la nómina de la empresa Televisa. Por la otra parte, puede ocurrir que transcurridos estos días digan, pues ya viste, nadie se molestó. Realmente no hubo grandes reacciones negativas, muchas voces salieron en apoyo al trabajo que ha re venido realizando John de Luisa y entonces quédate, tú fuiste el artífice de que México fuera sede o consiguiera la sede junto con Estados Unidos, Estados Unidos perdón, y Canadá, de algunos partidos para la Copa Mundial del 2026. Entonces, por favor. No te retires, porque si te retiras, ¿qué va a pasar con el fútbol profesional de México? Encontrar otro ejecutivo de ese calibre, pues va a ser imposible en nuestro país. Esa es la realidad. John de Luisa presentó su renuncia, pero puede suceder que en 60 días más el señor Azcárraga diga: John de Luisa se queda allí para que a todo mundo le quede una vez más ratificado que el auténtico dueño del balón soy yo. Una pausa. Regresamos en el bla, bla, bla deportivo. Volvemos. Finalmente hubo humo blanco en la organización de Cruz Azul y la escuadra Cementera contará con un nuevo director técnico que a algunos les gustará y a muchos otros provocará una buena cantidad de desvelos. Considerado como uno de los entrenadores más prolíficos en el balompié de Paga en México, Ricardo El Tuca Ferretti ha recibido la encomienda de sacar de la mediocridad a los Cruz Azulinos. En su más reciente empleo, el técnico de origen brasileño y vuelto entrenador en México fracasó estrepitosamente dirigiendo a los llamados Bravos de Ciudad Juárez, en lo que supuso un tremendo bache en su extensa trayectoria. De este modo el Tuca Ferretti vuelve al banquillo de responsabilidades, pretendiendo devolverle a Cruz Azul algo del prestigio perdido, luego de décadas de tropiezos y desatinos al por mayor. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos a abordar algunos de los temas que ya teníamos debidamente preparados para ustedes y lo que tiene que ver con la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la UNEFA, la agrupación más reconocida desde hace décadas como promotora e impulsora de esta disciplina en prácticamente todo el país, originada, podríamos decir, en el seno de las instituciones de educación superior, trátese del Instituto Politécnico Nacional, eh, hablemos por supuesto también de la Universidad Nacional Autónoma de México, y luego se fueron incorporando muchas instituciones más, ahora tristemente y de manera mayoritaria, las instituciones de carácter privado que en algún momento se retiraron de la UNEFA, inconformes con el manejo de la agrupación construyeron su propio eh, campeonato y años después pues están de regreso en la UNEFA y están tan de regreso que en la final enfrentaron precisamente eh, los borregos salvajes del de TEC de Monterrey, Campus Monterrey, a los auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en un eh, cotejo que se desarrolló en las instalaciones del de eh, Estadio Gaspar Más. No se disputó en el Estadio Universitario de Nuevo León por razones de orden logístico, o al menos eso fue lo que argumentaron los organizadores del evento, y el partido se disputó en el Estadio Gaspar Más, que tiene una buena capacidad, pero que evidentemente no se puede comparar con el aforo que tiene el Estadio Universitario de Nuevo León, donde no normalmente disputan sus partidos los auténticos Tigres. De tal manera que con la victoria que consiguieron los borregos salvajes de el Tec de Monterrey, Campus Monterrey, sobre los auténticos tigres, bueno, pues sumaron nada más y nada menos que el título número 12, el décimo segundo trofeo de campeones de la UNEFA en la Liga Mayor, la categoría, digamos, de más jerarquía, donde se encuentran los galardonados, los consagrados del deporte de las tacleadas de nuestro país, bueno, pues se quedaron con ese título. Y en ese contexto, bueno, pues llegan ahora todas las organizaciones precisamente al Congreso Nacional allá en Acapulco. ¿Cuáles serán algunos de los temas? Bueno, pues algunos de los temas es que se confirme la presencia de los llamados 14 grandes. Ustedes se recordarán que en la categoría de Liga Mayor se hacía la conferencia metropolitana o la conferencia nacional o la conferencia de los diez grandes y por la otra parte estaba la conferencia centro, la conferencia norte o incluso identificada simple y sencillamente como el grupo de la conferencia nacional. Bueno, ahora que consiguieron agruparse 14 equipos representativos de instituciones de educación superior, surgió la preocupación porque desde... Eh, el Golfo de la República Mexicana Llegaba noticias de que los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Abandonaban la actividad del de fútbol americano Y entonces no podrían tomar parte en el llamado grupo de los 14 grandes Que se vería reducido en principio a solamente 13 equipos Ese es uno de los temas que tendrán que discutir el resto de los equipos aparentemente están confirmados, pero lo tendrán que hacer por escrito allí en el marco y en el contexto del Congreso Nacional de la UNEFA. Y el otro tema que ha despertado expectativa y alguna clase poco más o menos, podríamos decir, de cierto debate ha sido el tema de la elegibilidad. Es decir, ¿hasta qué edad pueden los jugadores universitarios seguir desempeñándose con sus respectivos equipos? en la conferencia de los 14 grandes y desde luego también en la conferencia nacional, tanto con el grupo centro como con el grupo norte. Bueno, esta discusión se da porque en algunos casos jugadores que están eh, cursando su último año de elegibilidad, eventualmente pueden resultar lastimados, pueden resultar lesionados y ya no tener la ocasión de completar la temporada. Entonces existe una propuesta que ha surgido, una iniciativa que ha tomado el Instituto Politécnico Nacional con sus varios equipos representativos para que si se presenta el caso particular de que algún jugador que esté desarrollando su última temporada de elegibilidad y se vea involucrado en una lesión o en una lastimadura que le impida desarrollar esa campaña, podría contar con un año más de gracia para seguir en la actividad del fútbol americano de la UNEFA, no importando si ya hubiese egresado de los estudios de licenciatura o que incluso hubiese concluido, hubiese completado los estudios de posgrado. Ese es uno de los temas que también tendrá que discutirse en el marco de este Congreso Nacional de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la ONEFA, y por supuesto la preocupación también de que haya cada vez más y más equipos representativos de, institu de instituciones de carácter público, que ya sabemos que con las reducciones presupuestales y con la austeridad republicana impuesta desde el gobierno federal, no siempre resulta sencillo administrar presupuestar y por supuesto apoyar esta clase de disciplinas deportivas. Todos sabemos que el de fútbol americano es un deporte costoso, no solamente por el número de elementos que hay que mantener en actividad, sino por los traslados, los costos de los viajes, los costos logísticos, la alimentación y el hospedaje, normalmente Exceden los presupuestos de las instituciones de carácter público y ello limita de manera enfática, de manera muy acentuada, la posibilidad de que otros equipos también se vean involucrados en esta circunstancia. Vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y vamos a regresar con el listado de los equipos que por ahora están confirmados para la temporada venidera en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Volvemos. Extraviados por no poder contar con los elementos requeridos para aspirar algún resultado trascendente en la actividad del fútbol americano profesional de la NFL, los identificados como buscadores de talento se enfocan ahora en las filas colegiales. Particularmente en la posición de mariscal de campo, una de las más sensibles en cualquier equipo con pretensiones de campeonar, la NFL, se debate ahora mismo entre los pasaderos veteranos y los jóvenes que desean encontrar una oportunidad para mostrarse. De esta manera, en el denominado draft de la NFL, el ya muy cercano mes de abril, una buena cantidad de franquicias anhelan localizar al coreback que les brinde el rendimiento que los lleve a los partidos de postemporada. Son al menos una media decena de jugadores los que se desempeñan en esta posición de mariscal de campo y que estarán en la lista de los aspirantes a incorporarse con alguna escuadra competitiva de la NFL. Bueno, pues ya les decíamos, ha arrancado el Congreso de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano y va a concluir el próximo domingo y seguramente va a provocar también eh, un comentario y yo podría decir casi con absoluta convicción, un aplauso generalizado, el hecho de que el doctor Jacinto Licea que fuera de manera, nunca mejor dicho, de forma vitalicia, el entrenador en jefe, el head coach, como les gusta llamarles en materia de fútbol americano, el entrenador en jefe de la organización de las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional y durante también varias décadas el entrenador en jefe de los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional. Para la disputa de partidos de orden internacional y desde luego también para el ahora extinto clásico Poli-UNAM, los burros blancos ante los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y por qué viene a colación este comentario? Pues nada más y nada menos, porque el eh, doctor Jacinto Licea, quien ya por supuesto está jubilado desde hace buena, una buena cantidad de años, en este mismo 2023, acaba de cumplir 100 años de edad 100 años de edad uno de los personajes referenciales del fútbol americano universitario de nuestro país y en general del fútbol americano en la república eh, en, la, en, en la república bueno pues ha cumplido 100 años y desde esta sencilla tribuna le enviamos una felicitación ha recibido cualquier cantidad de homenajes y de reconocimientos a lo largo de su trayectoria y eh, por supuesto que ahora que ha llegado al centenario, seguramente también estará reunido con sus amigos, con sus familiares y, y desde aquí también le felicitamos. Y de hecho, en la propia UNEFA, en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, uno de los grupos de competencia de la categoría intermedia lleva el nombre precisamente del doctor Jacinto Licea. Una felicitación para él. Para sus familiares, para sus seres queridos y para sus amigos, que estoy seguro habrán compartido esta celebración de manera muy, muy, eh, muy significativa. Vamos entonces con lo que corresponde a los equipos que están confirmados para la temporada que se aproxima en la categoría de Liga Mayor, en el llamado Grupo de los 14 Grandes. Este es el denominado Grupo Azul. Aparecen los finalistas de la campaña anterior los auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Aparece también allí el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, los Borregos Salvajes, que aquí también me permito hacer un comentario. Es el equipo que comanda nada más y nada menos que nuestro buen amigo Hugo Lira quiere eh, jugar a fútbol americano en la categoría de liga mayor con los zorros del instituto tecnológico de querétaro y que después se emigrara a la nfl europa ese proyecto y esa iniciativa que ya no tiene más vigencia pero que hugo lira pudo estar allí también y también eventualmente alinear con alguna de las escuadras de la nfl bueno pues hugo lira el queretano hugo lira es ahora el entrenador en jefe de los Borregos Salvajes del TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Aparecen también los Borregos Salvajes del Campus Guadalajara, los Borregos Salvajes del TEC de Monterrey, Campus Puebla, los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional, los Potros Salvajes de la Universidad Autónoma del de Estado de México y aparecen también los Pumas Acatlán. Eh, los Pumas del de Campus Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, en lo que corresponde al grupo azul. Y nos vamos entonces con lo que corresponde al siguiente grupo donde están integrados los otros siete contendientes, el llamado Grupo Oro. Aparecen las águilas blancas del Instituto Politécnico Nacional, los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla el campus eh, institucional que está localizado allí en Cholula, en, en la entidad poblana, aparecen los borregos salvajes del de TEC de Monterrey, Campus Monterrey, el actual campeón de la UNEFA, los eh, borregos salvajes del de Campus Ciudad de México, eh, los eh, leones de eh, la Universidad Anáhuac Ciudad de México, aparecen también los linces de eh, el campus Lomas Verdes de la Universidad del Valle de México y completa ese grupo los Pumas CEU, el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, los Pumas CU Están confirmados estos 14 equipos, estaría en duda ya les decía yo si efectivamente en el grupo nacional continuaría o no el conjunto representativo de los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que bueno, pues lamentablemente están enfrentando ahora dificultades de orden presupuestal y del cual estaremos hablando de ese grupo nacional en los días por venir, recordando que por ahora el monarca reinante son las águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Yo sé que para algunos sonará un poquito extraño, porque cuando hemos abordado a los equipos representativos de esa institución de educación superior, sobre todo en materia de baloncesto, siempre nos referimos como los auténticos dorados de Chihuahua y al equipo femenil como las auténticas Adelitas de Chihuahua. Bueno, el, la mascota, digamos, de esa institución es el águila y el equipo de fútbol americano siempre lo ha adoptado y siempre lo ha tenido, digamos, de manera emblemática. Así es que el equipo de las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, son el campeón del grupo nacional y no sabemos si efectivamente tendrían o no la oportunidad de ascender o de reclamar un sitio en el grupo de los 14 grandes de la UNEFA, lo cual histórica y tradicionalmente así se había manejado, pero vamos a estar pendientes de los acuerdos a los que se llegue de los convenios que finalmente queden establecidos en el marco del Congreso Nacional de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Hacemos una pausa y regresamos en el Bla, Bla, Bla deportivo. Volvemos. Son cuatro los países y diversas las ciudades que albergarán los encuentros correspondientes a la versión 2023 del Clásico Mundial de Béisbol, que en esta oportunidad contará con la participación de 20 equipos participantes. Después de las suspensiones obligatorias por la presencia de la pandemia del COVID-19 en todo el orbe, los peloteros de todas las selecciones se han declarado listos para este desafío. Para la novena mexicana, los compromisos de la primera fase eliminatoria habrán de efectuarse en la ciudad de Phoenix, Arizona, donde compartirán grupo con los equipos representativos de Estados Unidos, Colombia, Canadá y Gran Bretaña. Solamente los dos mejores conjuntos clasificarán a la instancia de los cuartos de final y así hasta el cotejo final que tendrá verificativo el día 26 de marzo en territorio norteamericano. Estamos de regreso, estamos de vuelta amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Terminó la temporada de la NFL con la celebración del Supertazón número 57. No es una noticia, ustedes lo saben. Finalmente los jefes de Kansas City se quedan con el trofeo Vince Lombardi que los acredita como campeones de la campaña más reciente del fútbol americano profesional en los Estados Unidos. Y ahora la actividad no se detiene. La preocupación comienza a orientarse hacia el talento que viene emergiendo del de fútbol americano colegial, del fútbol americano de las más de 400 universidades que practican esta disciplina de manera reconocida y competitiva en la Unión Americana. Y bueno, ya hay algunos nombres que comienzan a saltar. Hoy vamos a intentar ocuparnos simplemente de los jugadores que ocupan la posición de mariscal de campo o coreback, como usted guste denominarle. Y que ya cuentan con el interés de varias franquicias de la NFL que han acusado, digamos, la irregularidad o la inconsistencia de quienes se desempeñan en esa posición y que se encuentran esperanzados en que realmente pueda venir alguien eh, eh, surgido de las filas colegiales para reforzar esa posición. Es el caso particular de C.J. Eh, CJ Stroud el jugador, el mariscal de campo de, de la Universidad Estatal de Ohio, y la nota que incluso se refiere a ello en la página o en el portal oficial de la NFL, sostiene que los texanos de Houston podrían quedarse con esta selección. Hay otra corriente de opinión, otra corriente informativa que dice que efectivamente este jugador se podría quedar en Texas, pero no con el equipo de Houston. Sino con el equipo de los Vaqueros de Dallas. Una situación que me parece estrictamente especulativa, porque los Vaqueros de Dallas van a poder elegir hasta el turno número 26. Y no tengo la sensación de que C.J. Stroud pueda avanzar todas esas plazas y llegar cómodamente hasta el sitio de elección 26, donde los Vaqueros de Dallas podrían eh, levantar la mano y elegirle para venir a presionar un poco, o incluso, reitero, notas informativas desde la Unión Americana, venir a presionar a Dakota Prescott, que tiene contrato vigente todavía por 100 millones de dólares con el equipo de los Vaqueros de Dallas. ¿Qué dicen entonces de CJ Strode en la organización de los Tejanos de Houston? Los Tejanos eligen a su mariscal del del futuro, a su mariscal de campo del futuro, en la persona de C.J. Stroud, el pasador de la Universidad Estatal de Ohio, es el más preciso de toda esta generación y al contrario que brice Young, tiene la altura y la corpulencia necesaria para no asustar a ningún equipo. En la universidad, Stroud contó con una gran cantidad de receptores de primer nivel y su gran deber es mostrar que puede jugar de igual, igual de bien que el resto de los pasadores de su generación, así es que evidentemente CJ Stroud podría quedar simple y sencillamente en la elección de los Tejanos de Houston que van a tener la oportunidad de escoger en las primeras rondas del llamado draft el proceso de elección de los jugadores colegiales. ¿Quién es eh, otro de los que aparece en esta circunstancia? Bueno, pues nos vamos a referir a Bryce Young, el mariscal de campo de la Universidad de Alabama, que aparentemente estaría llenando la mirada, habría llenado el ojo, permítanme ustedes esta expresión eh, absolutamente coloquial, del equipo de los Potros de Indianápolis, otra escuadra que también ha presentado serias inconsistencias en las temporadas recientes, precisamente en esta posición de mariscal de campo. Habría que señalar que Bryce Young fue elegido o fue reconocido, para expresarlo correctamente, con el trofeo Heisman, que se le entrega anualmente a quien es identificado como el mejor jugador del fútbol americano universitario en los Estados Unidos. Él fue trofeo Heisman en el 2021. Normalmente, quien recibe ese reconocimiento inmediatamente pasa a las filas profesionales, pero no fue el caso de Bryce Young, quien decidió terminar su elegibilidad en la Universidad de Alabama, y quien se va a quedar, por supuesto, con una de las primeras rondas en el draft de la NFL. Bryce Young tiene, es un pasador muy corpulento, un 83 de estatura. Así es que parecería que Bryce Young podría ser ese mariscal de campo que están buscando por ahora los potros de Indianápolis. Vamos a compartir con ustedes lo que dicen eh, en el portal oficial de la NFL. Bryce Young y los potros de Indianápolis forman una pareja perfecta. El único pero que se le puede colocar al pasador de la Universidad de Alabama es su escasa estatura. Pero es un maestro a la hora de manejar la presión, puede correr y tiene esa capacidad para hacer jugadas imposibles que solo tienen algunos elegidos surgidos precisamente de las filas colegiales. Bueno, eso es lo que opinan de Bryce Young. ¿Qué otro pasador podría inmediatamente ser elegido en las primeras rondas del llamado draft? Bueno, pues están señalando también a Will Levice. Este eh, pasador de eh, la Universidad de Kentucky que aparentemente podría terminar también en eh, la alineación de los Leones de Detroit, otro equipo que también históricamente ha adolecido de un pasador, de un mariscal de campo suficientemente confiable. Dice la página oficial de la NFL, ¿pueden los Leones de Detroit pelear la postemporada con su actual mariscal de campo? Sí pueden ser un equipo molesto al que nadie se quiere enfrentar también dice el portal. pero para dar el siguiente paso y pelear efectivamente por una posición significativa en la postemporada de la NFL necesitan un Mariscal de campo de cierto nivel de cierta talla y will Levis es un proyecto de pasador que cuenta con un buen brazo pero encaja en un equipo con un mariscal de campo asentado en el que puede madurar y terminar de aprender las complicaciones y las complejidades de la posición de mariscal de campo. Como ustedes pueden ver, son distintos los pasadores que del fútbol americano universitario el próximo mes de abril podrían incorporarse inmediatamente a las filas profesionales de la NFL. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Pospuesta una semana más el comienzo de la temporada 2023 de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México es ya inminente y los equipos contendientes se declaran listos para iniciar la campaña regular. Son diez los conjuntos inscritos para esta campaña que ha despertado una muy buena expectativa entre los aficionados a este deporte y que contará con nuevas plazas durante este periodo. En el caso de Querétaro, los llamados Gallos Negros son los más recientemente incorporados a la LFA, mismos que sostendrán su primer partido en condición de visitantes, enfrentando a los denominados Reyes de Jalisco que son dirigidos por el experimentado Ernesto Alfaro. Sábado 4 de marzo, en la Perla de Occidente, la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se llevará a cabo este cotejo en donde los Gallos Negros de Querétaro tendrán una complicada aduana para iniciar la temporada de la LFA. Estamos de regreso, estamos de vuelta amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, eh, se había hablado y se había anunciado también de manera eh, eh, muy profusa, muy amplia a través de los distintos medios de comunicación respecto de que eh, la LFA, la Liga de Fútbol Americano Profesional de nuestro país arrancaría inmediatamente una semana después de que concluyera el partido del Super Tazón. Sin embargo, y por condiciones y a solicitud de distintas organizaciones, de los diferentes equipos, particularmente por las situaciones de infraestructura y de logística, se ha decidido eh, posponer hasta el fin de semana del 4 de marzo eh, que inicien los partidos de la LFA, que como ya hemos comentado en distintas oportunidades con todos ustedes, va a contar para esta temporada del de, eh, 2023 con 10 organizaciones, con 10 diferentes equipos que cubren, podríamos decir, prácticamente toda la geografía nacional y que representa, por otra parte, el máximo número de equipos con los que ha podido contar cualquiera de los intentos de tener una liga de fútbol americano profesional en México, algunas de las que ya han desaparecido, y esta que es la LFA, que por ahora continúa con vida. Y que aparentemente podría intentar consolidarse. Entonces se, se confirma: son 10 los equipos que van a tomar parte en la temporada. Tenemos el, el gráfico de los 10 equipos. Vamos a revisarlo para confirmarlo con todos ustedes. ¿Quiénes son esas eh, 10 organizaciones? ¿Cuáles son los 10 equipos que van a estar disputando la temporada del de 2023 de la Liga de Fútbol Americano? Aparecen los Dinos de Saltillo que es uno de los equipos, podríamos decir, incluso fundadores de la LFA, están absolutamente confirmados. Los fundidores de Monterrey también estarán tomando parte en esta campaña. Galgos de Tijuana, allá el equipo de Baja California, estará también participando. Una de las novedades, los Gallos Negros de Querétaro estarán tomando parte también en esta campaña. Los Mexicas de la Ciudad de México, los Reds también de la Ciudad de México, los raptos del Valle de México, que es un equipo que hay que decir, viene de una de esas agrupaciones extintas, pero que se ha integrado ahora a la LFA, que de hecho eh, el día de ayer llevaron a cabo su presentación y que van a ser eh, manejados. Van a tener la posibilidad de que los encabece Willy, Gonz eh, Willy González Baldovinos en la posición de entrenador en jefe de los Raptors del de Valle de México, los Raptores del Valle de México. Los Reyes de Guadalajara también están ya confirmados. Los Caudillos de Chihuahua, que hay que decirlo. Cuentan con una de las fanaticadas más numerosas. Tuvimos oportunidad de estar allá en la capital chihuahuense cuando se disputaban algunos de los partidos y contaban con una tremenda asistencia de fanáticos para apoyar a los caudillos de Ciudad Juárez. Y finalmente, el listado se completa, eh, los caudillos de Chihuahua, debo decir, y el listado se completa con los jefes de Ciudad Juárez. Son los 10 equipos que están debidamente inscritos y que además ya cuentan con el calendario de sus partidos para la temporada que arranca el 4 de marzo para la mayoría de los equipos de la Liga de Fútbol Americano. Y ya que estamos con el tema del calendario, bueno, pues vamos a dar una primera revisión al calendario de partidos, tanto como anfitrión como visitante del equipo de los Gallos Negros de Querétaro, que aquí vamos a poder revisar esos partidos. El eh, primer partido como local será el 11 de marzo, y de ahí se infiere automáticamente que el primer partido de la temporada regular será en condición de visitante. Estos son los partidos como locales. El 11 de marzo van a recibir a los mexicas de la Ciudad de México. El 26 de marzo serán anfitriones de los, dines, de los Dinos de Saltillo. El 22 de abril, ante los Raptores de El Valle de México, el equipo que dirige Willy. Eh, eh, González Baldovinos, el 6 de mayo recibirán a los jefes eh, eh, de la Ciudad de México y el 13 de mayo estarán eh, pagando la, eh, la visita los reyes de Jalisco el 13 de mayo para eh, propiamente completar lo que podríamos identificar: el calendario de locales de los gallos negros de Querétaro y el calendario como visitantes se los presentamos ahora mismo. El 4 de marzo en Guadalajara ante los Reyes de Jalisco. El 19 de marzo ante los Fundidores allá en la Sultana del Norte, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El 1 de abril tendrán que viajar hasta Baja California para enfrentar a los Galgos de Tijuana. El 15 de abril ante los, ante los Rojos, los Reds de la Ciudad de México. Y el 29 de abril ante los Caudillos de Chihuahua. Así es que. Ese será el calendario que, como visitantes, tendrán que cumplir los Gallos Negros de Querétaro. No parece un calendario demasiado cómodo, pero finalmente van a terminar en el mes de mayo como locales. Ojalá que consigan los resultados que van a ser indispensables para estar en la postemporada de la LFA, que ha despertado, reitero, una buena expectativa, por supuesto, para esta temporada del 2023. Bien, pues con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla, Bla, Bla Deportivo. Hasta entonces.